cuanto a beneficiarios y los que van a ser perjudicados con el presupuesto del 2019. Sigue la tendencia de estos tres años, acá no cambia nada. El año que viene va a ser igual, pero con más recesión. Es decir, acá los beneficiarios van a ser los mismos de los sectores concentrados, de los rubros primarios y financieros. Los perjudicados van a ser las grandes mayorías populares, las pymes, el comercio, los jubilados, los trabajadores, los que perciben asignaciones del Estado, todos los que ya vinimos perdiendo en estos tres años. No hay ningún cambio en ese sentido, solo que se profundiza lo que ya se venía haciendo. Y una cosa que me parece central, cuando Cambiemos asume el gobierno, vino con una cantidad de promesas mentirosas. No sé si todos nos acordamos de la cantidad de cosas que dijeron y que no fueron cumpliendo, porque en realidad la inflación no lo pudieron solucionar, el déficit fiscal lo agravaron, el endeudamiento que había, que era el residual de otras gestiones anteriores, porque el kirchnerismo no tomó deuda prácticamente, sino que se encargó de pagar las que habían sido contraídas, lo tiraron por la borda y llevaron al país a un endeudamiento como nunca tuvo. La llegada al Fondo Monetario Internacional, a través de que el gobierno fue tirando la toalla al Fondo Monetario, pidiendo por favor que le diese un plan de salvataje. Entonces, todo esto conforma un panorama donde las perspectivas son de mayor y agravamiento de la recesión, y donde vamos a tener por primera vez en la historia un gobierno que durante toda su gestión redujo el PBI en prácticamente 5 puntos desde que se inició hasta que se vaya. Este año va a haber una pérdida de crecimiento del 2,5%, el año que viene se prevé otro tanto, y por lo tanto vamos a tener una gestión que no se endeudó con inflación, con desempleo, con pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios, con aumentos de tarifas, todo eso para la nada misma, porque no es para crecer, al contrario, es para decrecer, para tener menos para repartir, lo cual se ve, es la sensación que uno ve en la calle todos los días. Los precios aumentan, la gente no llega a fin de mes, y esto solo se puede revertir cambiando totalmente la política económica. Acá no hay concesiones, no es que pueden arreglar una parte y dejar la otra como está. Es un cambio de rumbo general el que hay que adoptar para que las cosas no sigan este cauce de tanto deterioro.